Descubre las cuatro señales de que alguien te tiene envidia y está saboteando tu vida. Así te sabotean. La envidia es un sentimiento humano tan antiguo como la historia misma. Aunque pocas personas lo admiten abiertamente, la envidia puede estar presente en tu entorno de formas sutiles que quizás no hayas identificado. El impacto de la envidia no solo afecta a tus emociones, sino que también puede sabotear tu progreso personal y profesional. A lo largo de este video, exploraremos cómo reconocer las señales de la envidia a tu alrededor y qué estrategias puedes emplear para protegerte. Pero empecemos averiguando por qué surge la envidia. Un estudio dirigido por el profesor Richard Smith, un destacado psicólogo social de la Universidad de Kentucky, sugiere que la envidia surge de la comparación social. Las personas tienden a medir su éxito y valor en comparación con aquellos que les rodean. Si alguien en tu entorno logra algo que tú anhelas, como ascensos en el trabajo, un auto nuevo o una relación exitosa, podrías sentir que estás quedándote atrás, lo que provoca envidia. Este fenómeno se conoce como teoría de la comparación social, propuesta por el psicólogo Leon Festinger. Según esta teoría, las personas se evalúan su propio valor y capacidades al compararse con los demás. Si la persona percibe que no está a la altura de sus pares, puede experimentar envidia. Esta teoría se aplica tanto a aspectos materiales como el dinero o el estatus, así como habilidades y cualidades personales. La envidia y el cerebro. Un estudio neurocientífico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Fisiológicas de Japón y que más tarde se publica en Science, mostró que la envidia activa las mismas áreas del cerebro que causa dolor físico. Este estudio reveló que cuando las personas sienten envidia, el córtex cingulado anterior que se asocia con la respuesta al dolor se activa. Esto sugiere que la envidia no solo es una emoción psicológica, sino también una experiencia dolorosa a nivel fisiológico. Sentir envidia puede literalmente doler al ver a alguien más disfrutar de lo que deseamos. Efectos de la envidia en las relaciones. El efecto de la envidia puede ser devastador para las relaciones. El doctor Robert Becchio, investigador de la Universidad de Notre Dame, encontró en uno de sus estudios que la envidia en el lugar de trabajo está vinculada a la disminución de rendimiento, el sabotaje de compañeros y el desarrollo de un ambiente tóxico. La envidia puede hacer que las personas dejen de colaborar con aquellos a quienes envidian y en su lugar busquen formas de obstaculizar su éxito. El efecto craveo o el síndrome del cangrejo. Un fenómeno interesante relacionado con la envidia social es lo que se conoce coloquialmente como efecto craveo o el síndrome del cangrejo. Esto hace referencia a cómo los cangrejos en un cubo tratan de trepar uno encima del otro, pero terminan tirándose entre sí, evitando que alguno escape. Este comportamiento se compara como algunas personas actúan en situaciones sociales, donde tratan de detener el progreso de los demás en lugar de ayudarles. Esto es común en situaciones de envidia, donde, por ejemplo, un grupo de amigos no celebra el éxito de uno de sus miembros y, en cambio, lo minimizan o buscan criticarlo. Así, existe la envidia buena y la envidia maliciosa. Los estudios de Niels van de Ven de la Universidad de Tilburg en los Países Bajos distingue este tipo de envidia, estos dos tipos de envidia, la benigna y la maliciosa. La benigna surge cuando el éxito de alguien inspira a los demás. Por ejemplo, si ves a alguien, a un amigo, lograr algo que deseas, podrías sentirte motivado a trabajar más duro para lograrlo también.
Por otro lado, la envidia malsana ocurre cuando el éxito de otra persona genera resentimiento y en lugar de tratar de mejorar, la persona envidiosa desea que la otra fracase. Este tipo de envidia puede resultar en sabotaje o en comportamientos destructivos hacia la persona exitosa. Ahora, ¿cómo sabes que alguien te tiene envidia? Ahora mismo, con la ayuda de Hugo, lo vamos a descifrar. Señal 1. Microexpresiones no verbales y envidia, lo que el cuerpo revela. Las microexpresiones no verbales son una herramienta crucial para detectar la envidia en quienes nos rodean. Estas pequeñas señales son manifestaciones inconscientes que ocurren en una fracción de segundo y reflejan las emociones reales de una persona, incluso si intentan ocultarlas. En el contexto de la envidia, estas expresiones pueden ser reveladoras y los estudios científicos han dado luz sobre cómo interpretarlas. La importancia de la comunicación no verbal. Según estudios realizados por el psicólogo Albert Mehrabian, solo el 7% de la comunicación humana es verbal, mientras que el 93% es no verbal. De este 93%, el 55% corresponde al lenguaje corporal y el 38% al tono de voz. Esto significa que, cuando alguien expresa emociones, como la envidia, es más probable que lo veas reflejado en su lenguaje corporal que en las palabras que utiliza. Estudios sobre microexpresiones y emociones ocultas. El Dr. Paul Ekman, uno de los principales expertos en el estudio de las microexpresiones, ha dedicado décadas a analizar cómo las emociones, como la envidia, el resentimiento y el disgusto, se manifiestan en expresiones faciales. Según sus investigaciones, las microexpresiones son universales y ocurren de manera automática e involuntaria, durante unos milisegundos. Esto las hace difíciles de detectar a simple vista, pero cuando se observan detenidamente, pueden revelar emociones que una persona intenta disimular. En un estudio sobre envidia publicado en la revista Cognition and Emotion, Ekman encontró que las personas que sienten envidia tienden a mostrar microexpresiones específicas como el fruncir del ceño, apretar los labios o una mirada rápida y fugaz de disgusto antes de dar una respuesta verbal. Estas expresiones suelen ser rápidas y luego seguidas de una sonrisa o palabras que intentan enmascarar los verdaderos sentimientos. La ciencia detrás de las microexpresiones de envidia. Un estudio llevado a cabo por el Centro de Investigación de Psicología Social en la Universidad de Ámsterdam demostró que las personas que experimentan envidia suelen tener dificultades para disimular sus emociones, aunque intenten mostrarse neutrales o felices. Durante el estudio, los participantes observaron los logros de sus compañeros y, aunque verbalmente felicitaron a los demás, se registraron microexpresiones de resentimiento y disgusto en sus rostros. Este estudio, publicado en Journal of Personality and Social Psychology, también demostró que la envidia genera un aumento en la actividad de las glándulas sudoríparas, lo que causa sudoración en las palmas de las manos y aumenta la frecuencia cardíaca. Estos cambios fisiológicos son difíciles de controlar conscientemente, por lo que, además de las microexpresiones, una persona envidiosa puede mostrar otros signos físicos como la respiración acelerada o pequeños gestos nerviosos, como tocarse el rostro o el cabello. Señales corporales de la envidia. Además de las microexpresiones faciales, las personas envidiosas suelen mostrar gestos corporales que indican incomodidad. Entre los más comunes están: cruzar los brazos o piernas. Este es un signo de defensa o cierre emocional, lo que sugiere que la persona está creando una barrera entre ella y la situación. Desviar la mirada. Las personas que sienten envidia a menudo evitan el contacto visual directo después de escuchar una noticia positiva sobre alguien más, ya que les resulta incómodo mostrar sus verdaderos sentimientos. Movimientos de manos tensos. Apretar los puños o frotarse las manos puede indicar frustración o celos, a pesar de que la persona trate de actuar con normalidad. Ejemplos cotidianos de microexpresiones de envidia. En situaciones comunes, como en el entorno laboral o social, puedes notar estas microexpresiones cuando compartes tus logros o buenas noticias. Por ejemplo, al contarle a un compañero que ha sido promovido, es posible que veas una breve expresión de disgusto o incomodidad, que luego es seguida por una felicitación verbal. Esa microexpresión es una indicación de envidia, aunque la persona trate de ocultarla. Este fenómeno es particularmente evidente en entornos competitivos, como oficinas o redes sociales.
En un estudio de 2020 publicado en Computers and Human Behavior, se encontró que las redes sociales son un terreno fértil para la envidia, ya que los usuarios tienden a compartir versiones idealizadas de sus vidas, lo que genera comparaciones constantes. Las reacciones a estas publicaciones a menudo incluyen microexpresiones de envidia o disgusto antes de que el usuario comente algo positivo. Señal 2. Chismes y rumores. El vínculo con la envidia y su impacto en las relaciones. Los chismes y rumores son comportamientos comunes en las interacciones sociales y muchas veces están directamente relacionados con la envidia. Aquellas personas que se sienten amenazadas o resentidas por los logros de otros suelen recurrir a esta forma de sabotaje emocional y social. Este comportamiento tóxico no solo afecta a la persona de la que se habla, sino también a quien lo escucha y lo propaga. Diversos estudios respaldan esta afirmación, mostrando cómo los chismes son una extensión de la envidia social y cómo afectan las relaciones humanas. Chismes y envidia, un comportamiento tóxico. El psicólogo social Nicholas Ambler, en su estudio publicado en el libro Gossip, Reputation and Social Adaptation, sugiere que los chismes cumplen una función de control social dentro de los grupos. Sin embargo, cuando el chisme tiene sus raíces en la envidia, deja de ser un comportamiento funcional y se convierte en una herramienta de destrucción de la reputación. Según Ambler, el 90% de las conversaciones informales contienen algún tipo de chisme y en ambientes donde hay una fuerte competitividad, este porcentaje tiende a aumentar. El comportamiento envidioso detrás del chisme no se basa únicamente en la curiosidad o el interés por la vida de los demás, sino en el deseo de disminuir el estatus de la persona envidiada. Quienes sienten envidia utilizan el chisme para degradar los logros o las características de esa persona, difamando su imagen en un intento de nivelar las diferencias percibidas en éxito o popularidad. El efecto de los chismes en el bienestar psicológico. Un estudio realizado por la Universidad de Groningen y publicado en The Journal of Social Psychology muestra que ser víctima de chismes tiene efectos negativos en el bienestar emocional y psicológico. El estudio encontró que los individuos que son blanco de rumores malintencionados reportan niveles más altos de estrés, ansiedad y sentimientos de aislamiento social. Esto se debe a que los chismes y rumores crean una percepción distorsionada de la realidad, afectando la autoestima y la confianza de las personas. Además, las víctimas de chismes a menudo experimentan una pérdida de relaciones interpersonales valiosas, ya que quienes creen los rumores pueden distanciarse o dudar de la sinceridad de la persona afectada. Esto no solo deteriora la red de apoyo social de la persona, sino que también amplifica el sentimiento de vulnerabilidad y exclusión. La propagación de rumores en ambientes competitivos. El psicólogo Timothy Haller realizó un estudio etnográfico en el que analizó el impacto de los rumores y chismes en ambientes laborales. Publicado en American Sociological Review, Hallett estudió cómo los rumores se esparcen con mayor rapidez en ambientes de alta competitividad, como oficinas o grupos donde los miembros compiten por el reconocimiento. En estos entornos, los rumores suelen usarse como una forma de minar la competencia, y los empleados envidiosos pueden recurrir a distorsionar la verdad para dañar la reputación de colegas percibidos como una amenaza. Lo interesante es que este estudio también reveló que los rumores malintencionados no solo afectan a la persona a la que están dirigidos, sino también a quienes los propagan. Las personas que constantemente chismean suelen ser percibidas como menos confiables y, a largo plazo, esto afecta su posición dentro del grupo. Esto sugiere que, aunque los rumores sean una herramienta utilizada por personas envidiosas, también puede convertirse en una trampa social que las aísla de los demás. El efecto de los chismes en la dinámica de grupo. Un estudio publicado en Social Psychological and Personality Science por Sally Farley, investigadora de la Universidad de Baltimore, analizó cómo los chismes influyen en las dinámicas de grupo. El estudio mostró que en grupos donde el chisme era frecuente, las personas tendían a formar subgrupos, lo que fragmentaba las relaciones. Los chismes generan desconfianza, afectando la cohesión grupal y promoviendo la exclusión de algunos miembros. Farley encontró que los individuos envidiosos usan los chismes no solo para difamar, sino también para manipular la percepción que otros tienen de la persona envidiada. De esta manera, los chismes pueden ser utilizados como una herramienta de control para asegurar que la persona envidiada no reciba más apoyo o reconocimiento del grupo. A largo plazo,
Este comportamiento puede dañar la cultura del grupo, fomentando un ambiente tóxico y poco colaborativo. ¿Cómo protegerse del chisme y la envidia? Si bien es imposible evitar por completo los chismes, existen estrategias respaldadas por investigaciones para protegerse de su impacto negativo. Limitar la divulgación de información personal. Según un estudio de la Universidad de Stanford, aquellos que comparten menos información personal tienden a ser menos objeto de chismes. Esto se debe a que los envidiosos tienen menos material para distorsionar o difundir, reduciendo así la posibilidad de ser blanco de rumores. Desarrollar una reputación de integridad. Las personas que son percibidas como confiables y honestas tienen una mayor capacidad para contrarrestar los efectos de los chismes. Un estudio de Elizabeth Engel, publicado en Journal of Applied Psychology, mostró que quienes tienen una reputación positiva tienen menos probabilidades de ser afectados por rumores, ya que otros tienden a desconfiar de la información negativa que escuchan sobre ellos. Crear un entorno de apoyo. Rodearse de personas que celebran los logros en lugar de envidiarlos puede ayudar a reducir la incidencia de chismes en el entorno. Las investigaciones sugieren que, cuando las personas sienten un fuerte apoyo social, son menos vulnerables a los efectos destructivos de los rumores y las críticas malintencionadas. Señal 3. Falsos elogios. El lado oscuro de los halagos y cómo la envidia los impulsa. El elogio es una forma común de reforzar vínculos sociales y expresar admiración. Sin embargo, cuando los halagos se usan de manera excesiva o con segundas intenciones, pueden ocultar una realidad más compleja, la envidia. Este fenómeno, conocido como falsos elogios, se presenta cuando una persona envidiosa utiliza palabras de admiración o felicitaciones para encubrir sus verdaderas emociones de resentimiento o competencia. Diversos estudios han investigado cómo este comportamiento afecta tanto al receptor del elogio como al entorno social. Falsos elogios, más allá de las palabras amables. Un estudio realizado por el Dr. Robert Cialdini, experto en psicología social y autor del libro Influence, The Psychology of Persuasion, muestra que los halagos pueden ser una herramienta poderosa de influencia, pero también una táctica manipulativa. Cialdini explica que los elogios, cuando se usan en exceso o sin fundamento, pueden crear una falsa sensación de confianza en el receptor. Esto ocurre porque los halagos activan los sistemas de recompensa del cerebro, lo que genera una sensación de bienestar momentáneo. Sin embargo, cuando los elogios no son genuinos, pueden llevar al receptor a tomar decisiones basadas en una percepción distorsionada de la realidad. Los falsos elogios son especialmente comunes en contextos donde existe competitividad o envidia, como el lugar de trabajo o los círculos sociales donde los logros de unos contrastan con las dificultades de otros. En estos casos, las personas envidiosas tienden a halagar de manera desproporcionada, lo que puede parecer un apoyo, pero en realidad es un reflejo de su incomodidad o resentimiento. Estudios sobre la psicología de los halagos excesivos. Un estudio dirigido por la psicóloga Sheila Heen, de la Universidad de Harvard, explora la dinámica de los elogios en entornos de alta competencia. Su investigación, publicada en Harvard Business Review, concluye que las personas envidiosas suelen emplear elogios vacíos como una manera de proteger su imagen social, sin que realmente sientan admiración genuina. Heen sugiere que, cuando una persona siente envidia pero no puede expresarla abiertamente, utiliza halagos para mantener la apariencia de apoyo y armonía. Este estudio también reveló que los falsos elogios están asociados con niveles más altos de tensión emocional y disonancia cognitiva en la persona que los ofrece. Es decir, aunque la persona envidiosa ofrezca halagos, su verdadera emoción, la envidia, genera un conflicto interno, lo que puede llevar a actitudes pasivo-agresivas o críticas en privado. Falsos elogios en el ámbito laboral. En el contexto laboral, los falsos elogios pueden ser especialmente perjudiciales. El Dr. Tim Judge, de la Universidad de Florida, realizó un estudio que analizó el impacto de los halagos en el ambiente laboral. Publicado en Journal of Applied Psychology, el estudio descubrió que los empleados que reciben elogios no genuinos por parte de compañeros o superiores tienden a experimentar confusión sobre su desempeño real. Esta confusión puede llevar a una falta de autoconfianza o a decisiones equivocadas, ya que los empleados no reciben una retroalimentación honesta y útil. El estudio también demostró que los empleados que ofrecen falsos elogios a menudo lo hacen como una estrategia para evitar la confrontación o para ganar favores,
lo que crea un ambiente tóxico donde la honestidad y el crecimiento personal se ven comprometidos. El impacto emocional de los falsos elogios. Los falsos elogios no solo afectan el entorno laboral o social, sino que también tienen un impacto significativo en el bienestar emocional de las personas. Un estudio de la Universidad de Columbia, liderado por el Dr. Ethan Cross, examinó cómo las personas responden emocionalmente a los halagos falsos. El estudio concluyó que las personas que sospechan que los elogios que reciben no son sinceros experimentan niveles más altos de estrés, ansiedad y duda de sí mismos. Esto se debe a que los halagos no genuinos generan un conflicto entre la percepción externa y la realidad interna del individuo, lo que afecta su sentido de autenticidad y seguridad personal. Además, el estudio mostró que los falsos elogios tienen un efecto duradero, ya que las personas suelen recordarlos con más intensidad que los elogios genuinos. Esto puede llevar a una mayor sensación de vulnerabilidad y desconfianza en las relaciones futuras, dificultando el establecimiento de vínculos auténticos y sinceros. ¿Cómo identificar los falsos elogios? Los estudios mencionados sugieren que hay varias maneras de identificar cuando un elogio no es genuino. Algunas señales incluyen: falta de crítica constructiva. Las personas que realmente te aprecian y quieren verte crecer no solo te elogian, sino que también te ofrecen críticas constructivas. Si alguien solo te dice cosas positivas sin mencionar áreas de mejora, podría estar escondiendo envidia o resentimiento. Elogios desproporcionados. Los halagos excesivos o exagerados, especialmente en situaciones donde no son necesarios, pueden ser una señal de falsedad. Por ejemplo, si un compañero de trabajo te elogia por algo trivial o cotidiano, puede estar intentando encubrir su envidia. Incoherencia entre palabras y acciones. Si una persona te elogia constantemente, pero luego no apoya tus decisiones o te critica a tus espaldas, es probable que sus elogios no sean sinceros. Falta de entusiasmo genuino. A veces, la falta de entusiasmo real en el tono de voz o el lenguaje corporal puede delatar a alguien que está ofreciendo un falso elogio. Las microexpresiones, como una sonrisa forzada o una mirada de disgusto, también pueden ser indicios. Señal 4. Amistades repentinas, cuando la envidia se oculta detrás de la cercanía. El fenómeno de las amistades repentinas es una táctica social en la que una persona, movida por la envidia o algún otro interés oculto, cambia drásticamente su comportamiento hacia otra persona, mostrando un interés excesivo e inusual. Este cambio repentino puede parecer amistoso y halagador, pero a menudo está motivado por deseos de obtener información personal o influir en la persona para su propio beneficio. Las investigaciones en psicología social muestran que este tipo de comportamiento está relacionado con manipulación social y competencia oculta, lo que lo convierte en una dinámica peligrosa para las relaciones personales. El comportamiento de las amistades repentinas. Un estudio llevado a cabo por Dr. Susan Heidler, psicóloga clínica y autora del libro Power of Two, reveló que las personas envidiosas o competitivas a menudo utilizan la cercanía repentina como una forma de recopilar información sobre sus objetivos. Según Heidler, este comportamiento puede ser muy sutil y engañoso, ya que quienes lo practican suelen adoptar un tono extremadamente amigable y confiable, creando una sensación de seguridad en la otra persona. Esta falsa amistad puede llevar a que la persona envidiada revele detalles íntimos o estratégicos que luego pueden ser utilizados en su contra. Heidler también explica que este tipo de personas buscan identificar los puntos débiles de sus amigos para explotarlos cuando lo consideren necesario. Por ejemplo, en entornos laborales competitivos, alguien puede fingir interés en la vida personal de un colega para recopilar información sobre sus problemas personales, y luego usar esa información para minar su credibilidad o desempeño. Estudios sobre manipulación social y amistades repentinas. Un estudio realizado en la Universidad de Michigan por el Dr. Ethan Cross y publicado en Personality and Social Psychology Bulletin mostró que las amistades repentinas suelen ser más comunes en contextos donde las personas compiten por estatus o reconocimiento social. En este estudio, se observó que personas que anteriormente no mostraban interés en ciertos individuos, de repente intentaban acercarse a ellos cuando percibían que estos lograban éxito o visibilidad. Los investigadores encontraron que estas nuevas amistades surgían cuando los logros del individuo envidiado representaban una amenaza para la posición social de la persona envidiosa.
El estudio también reveló que este tipo de amistades son superficiales y temporales, ya que el interés en la persona desaparece una vez que se obtiene la información deseada o cuando la amenaza percibida disminuye. Cross señala que las personas envidiosas que inician estas relaciones a menudo exhiben comportamientos manipuladores y calculadores, usando la cercanía emocional como un medio para controlar o neutralizar a la persona que consideran una amenaza. Dinámicas de poder y amistades repentinas. Otro estudio relevante proviene del Dr. Rob Baumeister, un psicólogo social reconocido por sus investigaciones sobre las dinámicas de poder y relaciones interpersonales. En su estudio titulado Evil, Inside Human Violence and Cruelty, Baumeister investiga cómo las personas utilizan la amistad de manera estratégica para obtener poder sobre los demás. Según su investigación, las amistades repentinas tienden a surgir en situaciones donde una persona percibe que otra ha adquirido poder, estatus o recursos que antes no poseía. Baumeister encontró que estos amigos repentinos suelen mostrar comportamientos de mimetismo, es decir, copian las actitudes, opiniones y hasta los gestos de la persona objetivo para generar confianza y crear una falsa sensación de afinidad. Una vez que se establece esta relación, el amigo envidioso busca explotar las vulnerabilidades de la otra persona, utilizando información personal para desacreditarla o debilitar su influencia en el grupo. Este comportamiento es especialmente peligroso porque la persona objetivo, confiando en su nuevo amigo, puede no detectar las intenciones ocultas hasta que el daño esté hecho. Señales para identificar amistades repentinas. Los estudios sugieren que existen varias señales para identificar cuando una amistad repentina está motivada por envidia o interés oculto. Cambios rápidos en el comportamiento. Si alguien que antes te ignoraba o mostraba poco interés en tu vida de repente quiere ser tu mejor amigo, esto puede ser una señal de alerta. Los cambios repentinos en la dinámica de la relación pueden indicar que la persona está motivada por razones egoístas o estratégicas. Interés excesivo en tu vida personal. Las amistades genuinas suelen desarrollarse de manera gradual, con un intercambio equilibrado de información personal. Sin embargo, si alguien que apenas conoces se muestra demasiado interesado en detalles íntimos de tu vida, puede estar buscando puntos débiles que luego podrían utilizar en tu contra. Elogios desmesurados o comportamiento adulador. A menudo, las personas envidiosas que buscan acercarse de manera repentina utilizan elogios exagerados o adulación para ganar tu confianza. Aunque a primera vista puede parecer una muestra de apoyo, estos elogios desmedidos pueden ser una estrategia para desarmarte emocionalmente y hacer que te sientas más cómodo compartiendo información. Comparaciones sutiles o comentarios competitivos. A medida que esta nueva amistad se desarrolla, la persona envidiosa puede empezar a hacer comentarios sutiles que revelan su verdadera motivación competitiva. Esto puede manifestarse en pequeñas comparaciones sobre quién tiene más éxito o quién es más apreciado en el grupo. Efectos psicológicos de las amistades falsas. Las amistades repentinas y manipulativas pueden tener un impacto emocional profundo en quienes las experimentan. Según un estudio publicado en Journal of Experimental Social Psychology, las personas que descubren que han sido manipuladas por amigos envidiosos experimentan altos niveles de estrés, desconfianza y traición. Este tipo de relación no solo afecta la autoestima de la persona, sino que también puede hacer que desconfíen de futuras relaciones, dañando su capacidad para formar vínculos saludables. El estudio también mostró que las personas afectadas por amistades falsas tienden a internalizar el fracaso de la relación, culpándose a sí mismas por no haber visto las señales a tiempo. Esto puede llevar a una pérdida de confianza en el propio juicio y una mayor vulnerabilidad emocional en el futuro. ¿Cómo protegerse de las amistades repentinas? Para protegerse de este tipo de amistades motivadas por la envidia, los expertos recomiendan tomar las siguientes precauciones. Desarrollar relaciones gradualmente. Las amistades genuinas se desarrollan con el tiempo, basadas en confianza mutua. Evita compartir demasiada información personal con alguien que acaba de entrar en tu vida o que de repente muestra un interés inusual por ti. Mantener la objetividad. No te dejes llevar únicamente por el halago o la adulación. Las amistades verdaderas se basan en apoyo mutuo, no en una admiración exagerada. Si alguien parece demasiado perfecto o atento, tómalo con cautela. Observar el comportamiento a largo plazo. Evalúa cómo actúa esta persona en diferentes situaciones y con otras personas.
¿Es consistente en su comportamiento o solo parece interesarse en ti cuando tienes éxito o atención? Las amistades genuinas se sostienen en el tiempo, no solo en momentos de triunfo. Libérate de la envidia. Es una de las cosas que debes hacer. Espero que este video te haya gustado y lamento no haber podido usar mi voz en todo el video, pero es que he estado narrando los videos esta semana y la mayoría han durado entre 30 a 40 minutos. Y la verdad, sí que necesitaba descansar mi voz. Así, si este video te gustó, déjame en los comentarios la frase: voy a triunfar sin importar la envidia. Además, te anuncio que voy a hacer videos un poco más largos. Sin embargo, también voy a usar la voz de Hugo para poder desarrollar estos videos. Así que siéntete libre en dejar tus comentarios sobre estos nuevos cambios, de manera que podamos ir construyendo una comunidad psicológicamente reflexiva, tal como lo hemos dicho o como lo he dicho. Así que yo te invito a que te suscribas y que compartas estos videos en grupos de Facebook o en tu muro de Facebook propiamente. Te mando un abrazo.